Hola amigos, soy Calixto García de Zonagravedad.com y vamos a hablar en estos videotutoriales sobre deportes de inercia, que son descensos por carretera con vehículos que no tienen propulsión, que solo les impulsa la fuerza de la gravedad. Tenemos varias modalidades, desde las carrilanas, carretons o goitiberas, que son coches de descenso, gravity bike, que son bicicletas, longboard, una especie de monopatín de descenso, Street Lush, Skeleton, hay un montón de modalidades. Si queréis más información, no dudéis en, en pasaros por la web zonagravedad.com. Ahora vamos a empezar a hablar de pilotaje, eh, desde cómo analizar un descenso, la diferencia entre curvas rectas, cómo se debe tomar una curva, cuál es la trayectoria ideal, cuándo comenzar a torcer, qué es el ápice, cuál es la diferencia entre la trazada con una goitibera y con un coche, en qué influye el tener motor o no. Hay muchas, muchos más detalles de los que saltan a primera vista. Luego hablaremos sobre el tema del neumático, la parte más importante del vehículo y la que nos mantiene en contacto con la carretera. Y trataremos de entender un poquito cómo desarrolla el, el agarre. Esto nos será muy útil a la hora de mejorar nuestro pilotaje. Luego dedicaremos unos capítulos al, al mismo piloto, desde la postura en la carrilana, cómo sentir el agarre que tenemos disponible, eh, porque es importante no acolchar demasiado el asiento, detalles así. Eh, otros capítulos estarán centrados en el tema de la dirección, desde cómo se agarra el volante, eh, por qué hay que torcer con suavidad poco a poco para que eh, aumentar el agarre de los neumáticos, eh, el ratio de dirección, un montón de detalles que, que nos van a ser muy útiles. Otros capítulos serán sobre frenada, cómo se construye la fuerza de frenada, por qué tienen que calentarse las pastillas, los neumáticos, el, la importancia del reparto de frenada entre el eje delantero y el trasero, Cómo influye la frenada en el comportamiento en curva. Otros capítulos estarán centrados sobre el tema de las salidas, cómo orientar nuestra carrilana en la salida, buscando la, la línea que nos dé la máxima aceleración, cuándo comenzar a torcer. Tiene un par de detalles importantes. Y por último, eh, imaginaremos una competición y vamos a tratar de analizar el recorrido, eh, hacer un plan de bajada para una, para una manga. Y cuando llegamos abajo, tratar de analizarlo, ver qué tenemos que mejorar, qué, qué, qué estamos haciendo bien, ayudarnos con métodos como el vídeo, como la telemetría, para tratar de construir un plan para la bajada siguiente y, y poco a poco ir mejorando nuestros resultados. Pues espero que os resulte de interés, nos vamos viendo en estos vídeos y en cualquier momento en zonagravedad.com. También nos podéis encontrar en Facebook, en Twitter, en el foro de la web y estaremos encantados de charlar con vosotros. Venga, hasta pronto.